Génesis capítulo 18. Promesa del nacimiento de Isaac. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: Haz así como has dicho. Entonces Abraham fue de prisa a la tienda a Sara y le dijo: Toma pronto tres medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. Y le dijeron: ¿Dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió: Aquí en la tienda. Entonces dijo: De cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: Después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿Por qué se ha reído Sara, diciendo: ¿Será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo: No me reí porque tuvo miedo. Y él dijo: No es así, sino que te has reído. Abraham intercede por Sodoma. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora, y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿Destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al hogar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas el juez de toda la tierra. ¿No ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová: Si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: He aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad?
Y dijo: No la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: Quizás se hallaran allí 40. Y respondió: No lo haré por amor a los 40. Y dijo: No se enoje ahora, mi señor. Si hablare, quizás se hallaran allí 30. Y respondió: No lo haré si hallare allí 30. Y dijo: He aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor. Quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: No se enoje ahora, mi señor, si hablare solamente una vez. Quizás se hallaran allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar.